Cedric Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señor presidente, muy buenas tardes. Maguepe, que según me platican en lengua mije es buenas tardes. Estamos en la inauguración del camino de concreto hidráulico a Santiago Nejapilla, que en realidad en el diminutivo es en el agua de ceniza. Este es un camino que tiene 4.7 kilómetros, se ha desarrollado en dos etapas, el año pasado una parte y este año, y la verdad es que hay que reconocer el trabajo que hicieron en la participación comunitaria del Comité Pro Caminos, y además el acabado que se le dio al camino, porque trajeron piedra roja de alguna distancia importante, y además en el ámbito del concreto pues le dieron hasta su estampado, o sea, el acabado que usted puede apreciar en el propio camino. Es un trabajo muy detallado. Y están dejando la constancia de en qué periodo y en qué presidencia municipal se hizo. Ya está concluido y ya está en operación en beneficio de los habitantes de esta región. Sin embargo, es un momento adecuado, señor presidente, para retomar un poco, hablar de todo el programa de pavimentación a cabeceras municipales. Dentro de unos 10 días se cumplen 2 años de que usted dio inicio, se dio el arranque a este importantísimo programa en San Juan Evangelista Analco, ahí en la Sierra Juárez, en el norte. Y en ese día se entregaron 50 cheques a igual número de presidencias municipales, ya que en el 2019 se firmaron 108 convenios con igual número de municipios para arrancar el programa. Y el año pasado se terminaron 25 de esos municipios con 386 kilómetros de longitud. Sí es importante también destacar algo. Originalmente el programa se había contemplado que hiciéramos que ellos construyeran una rodera, o sea, un solo carril de circulación con sus libraderos, considerando que no iba a haber mucho tránsito sobre cada uno de ellos. Sin embargo, los presidentes municipales nos insistieron en que, teniendo la disponibilidad del derecho de vía por donde estaban circulando, pues se construyeran las roderas para que pudiesen circular dos vehículos simultáneamente. Es así que en 2019 se suscribieron 108 convenios, se terminaron 25 con 386 kilómetros o 770 kilómetros si consideramos un desdoblamiento. Originalmente, insisto, se firmaron 50 y después fueron otros 58 municipios. Para este año 2020 se firmaron convenios con 133 municipios. Y aquí diría uno, bueno, ¿por qué si ahora fueron 108, ahora 133, solamente se inauguraron 25? Porque las metas son mucho más amplias de lo que los propios presidentes municipales, con la participación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, definieron como avances por mes y por año. O sea, las metas que se comprometieron fueron comprometidas por ellos, y en función de ese avance, pues ha habido caminos que ha habido que continuar la construcción, y todavía tendremos que seguir algunos. Hay algún camino que tiene 62 kilómetros de longitud, entonces este nos va a llevar pues todavía un buen tiempo. Ya para el próximo año tenemos autorizados los 2.500 millones, de los cuales a Oaxaca se le van a destinar 2.250, y vamos a terminar también, ellos van a terminar con la participación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en términos de todo el paquete comunitario, el establecimiento de los comités pro caminos y de nuestra parte la asesoría técnica y la capacitación. Y nos faltaría para los siguientes años lo que aquí se señala en términos de recursos. Por supuesto, esto se puede reducir en función de la disponibilidad y si hay unas finanzas un poquito más sanas. Pero es un programa que ha dado muchos beneficios, independientemente de la generación de empleo, pues está contribuyendo al microdesarrollo regional e integrándoles al resto de la infraestructura carretera. Vamos a continuar apoyando de común acuerdo con el INPI para que estas comunidades que nos faltan todavía, que son en total de 192 municipios para el estado de Oaxaca, hay otros 10 estados que tienen también cabeceras municipales no comunicadas en Puebla, en Durango,
nada más que tienen otras características. Ya digamos, si hablamos de Durango, pues son carreteras madereras que ya no habría la posibilidad de trabajarlas como se está trabajando aquí excelentemente bien, con la participación comunitaria, con los comités pro caminos y con la gente que es quien los está construyendo. Es cuanto, señor presidente. Gracias. En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium, realizarán el corte del listón inaugural del Camino Rural de Santiago Nejapilla. El trato que nos dieron los gobiernos en el pasado no fue grato. Nosotros por eso estamos muy agradecidos con usted, señor presidente, por este camino que ahora viene a inaugurar. No lo podíamos siquiera soñar, pues habíamos perdido la fe en que nuestros gobernantes voltearan a vernos a nuestros pueblos. La voluntad con la que usted gobierna nuestro país, señor presidente, nos ha devuelto la esperanza y estamos seguros que nos lleva por un buen camino. La construcción de este camino generó empleos para los hermanos de mi comunidad y para las comunidades hermanas, fortaleciendo en todo momento la vida comunitaria, nuestros tequios, nuestras costumbres y nuestras asambleas, donde se acordó cómo construir el camino y cómo administrar el recurso que se nos entregó de manera directa, sin intermediarios. Puntualizo que ya entregamos la comprobación correspondiente. Pero qué bueno que está usted acá con nosotros, que observa que efectivamente cumplimos con la buena administración del recurso. Agradecemos también al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Que nos acompañó en todo momento, dándonos aliento a cumplir, llegar a un feliz término y a una, y no defraudar la confianza que usted nos dio, nos tiene. Por otro lado, quiero agradecer, porque así me lo ha encomendado mi pueblo, por los demás programas, como son: 1. Jóvenes construyendo el futuro. Becas Benito Juárez. Producción para el bienestar. Sembrando vida. Pensión para adultos mayores. Pensión para personas con discapacidad. Y estamos en la espera de la construcción del Banco Bienestar. Señor presidente, no nos queda más que agradecer y desearle el mejor de los éxitos en este compromiso de mandar obediencia que tiene usted con el país. Gracias, y le vamos a estar eternamente agradecido por nuestro camino. Gracias, ciudadano presidente.
Amigas, amigos de Oaxaca, me da mucho gusto participar en esta inauguración de otro camino más, en este caso para Santiago, Nejapilla, Oaxaca. El propósito, la meta, es que al terminar nuestro gobierno estén pavimentados todos los caminos de acceso a las cabeceras municipales en Oaxaca. Estamos hablando del estado con más municipios, 570. Ya la mitad, un poco más, tienen caminos pavimentados, pero faltan alrededor de 250 caminos para comunicar a todas las cabeceras municipales. Y ese es el compromiso que se hizo desde el inicio. Desde luego, no íbamos a poder cumplir el compromiso sin el apoyo del pueblo. Como decía, el más grande de los oaxaqueños, Benito Juárez, el mejor presidente de México, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. De que la organización social de los pueblos de Oaxaca es única y extraordinaria. Siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y por esa cultura de los pueblos, por esa organización comunitaria, pues tienen un gobierno democrático, auténtico, gobiernos de usos y costumbres. Cuando uno habla de que las autoridades municipales de Oaxaca, de los más de 400 municipios de usos y costumbres, no cobran, dan servicio, es increíble. En otros lugares se pelean, hay candidatos a ser presidentes municipales, muchos candidatos. Ahora que ya viene la temporada electoral, hay lugares en donde ya he visto mantas que dicen: maneje con cuidado, puede atropellar a un candidato. Aquí no es así. Aquí es la asamblea, es el pueblo el que dice: a ti te corresponde ahora dar servicio. Y si estás en Naucalpan, o en Nesa, o en Los Ángeles, o en Nueva York, tienes que venir a dar servicio a tu comunidad. Es extraordinaria la organización social de estos pueblos. Y se empieza a dar servicio desde joven. Comienzan como topiles, y ahí van escalando hasta llegar a formar parte del Consejo de Ancianos, con la gran satisfacción
de haber servido a la comunidad, de haber servido al pueblo. Cuando uno conoce esta organización, repito, excepcional, extraordinaria, pues se siente uno muy respaldado para poder hacer obras sin intermediarios. Es nada más cosa de bajar el recurso, entregarlo a las autoridades y existe la garantía de que ese dinero se va a manejar con honestidad y se van a hacer estas obras. Imagínense el hacer los caminos pavimentados de siempre con compañías constructoras, contratistas que llegan de fuera, reciben un contrato para hacer un camino, como tienen que dar moche, o así era antes, pues hacen un camino mal hecho, una capita de emulsión asfáltica, de pavimento, con las primeras lluvias vuelve el camino a ser de terracería, sin drenaje. Esto es distinto. Esto es camino de concreto, también con sus sistemas de drenaje donde se requiere. Imagínense cuánto va a durar este camino. Y no solo es la construcción, es la obra de arte, el cómo van haciendo estos caminos mujeres y hombres, porque participa toda la comunidad, el pueblo. Agreguemos que se da empleo, que hay trabajo, que el dinero se queda en la misma comunidad, en la misma región, para reactivar la economía, reactivar el comercio. Entonces tiene un efecto multiplicador, porque se hace la obra, se generan empleos y se reactiva la economía. Es importantísimo lo que se está haciendo en Oaxaca con la construcción de estos caminos. Yo quiero rendir un homenaje a los pueblos de Oaxaca. Qué bien que mantienen sus costumbres, sus tradiciones, sus lenguas, sus culturas. Es un orgullo. Es la identidad de estos pueblos, por eso su fortaleza, por eso han resistido a temblores y epidemias y malos gobiernos y a muchas otras calamidades por su organización social comunitaria. Vamos a cumplir el compromiso de que para el 2024 se tengan terminados todos los caminos. Muchas gracias a las autoridades, los presidentes municipales, a los técnicos que ayudan con asesoría, a los directivos, servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Da mucho gusto participar. La verdad, es un sueño el estar inaugurando estos caminos. Eso que comentó
el ingeniero Arganis, es cierto. Cuando estábamos en campaña, yo recorría todos estos pueblos porque conozco todos los municipios de Oaxaca, los 570, siempre pensando en por qué no hacer los caminos de esta manera. Les decían los técnicos antes, es que ustedes no tienen capacidad técnica, ustedes no pueden hacer un camino. Imagínense cómo no van a poder hacer un camino los herederos de los constructores de Monte Albán y de Mitla, los que construyen los grandes edificios en Nueva York, en Los Ángeles, en la Ciudad de México, los mejores trabajadores de la construcción no van a poder hacer un camino. Ahora que estaban pasando también el documental, el video, me dio mucho gusto porque trabajan mujeres, trabajan hombres y el equipo, la maquinaria, lo principal es la revolvedora. ¿Por qué? Porque así se da trabajo. Acabo de ir a inaugurar una fábrica, un centro distribuidor de alimentos, importantísimo. Una bodega de 4 o 5 hectáreas de construcción, un almacén de los más modernos y avanzados del mundo para distribuir alimentos. Todo automatizado, puro robot. Y pregunté, ¿cuántos empleos? 200. En cambio, hacer un camino como este, ¿cuántos empleos? Muchos más. Por eso me da muchísimo gusto esto. El que se haga la obra, repito, se generen empleos y se quede el bienestar en las comunidades, en los pueblos de Oaxaca. Muchísimas gracias a todas y a todos.